tal, mis queridos mutantes y mercenarios? Bienvenidos a un nuevo video. Amigos, el hype por Deadpool y Wolverine sigue siendo enorme. Y por esta razón creo que ya era momento de traerles un unboxing muy especial. Sí, amigos, por fin tengo en mis manos mis primeros coleccionables de la película. Y digo primeros porque faltan muchos más. Amigos, tenemos aquí los primeros Funko Pops oficiales de la película. Y bueno, los vamos a abrir justo ahora. Así que sin más por el momento, yo soy The Big Spidey y bienvenidos al unboxing de los Funko Pops de Deadpool y Wolverine. ¡Comencemos! ¡Let's fucking go! ¡Fucking go! ¡Let's fucking go! Y bueno, comenzaremos este unboxing con Deadpool. Vean nada más esta caja, está increíble. Es el número 1362. Aquí podemos ver la figura en todo su esplendor y aquí su nombre, Deadpool. Incluso aquí podemos ver el primer logo de la película, Marvel Studios Deadpool. Es increíble ver después de tanto tiempo el logo de Marvel Studios con el de Deadpool. De este lado tenemos la misma imagen y aquí atrás tenemos el resto de la colección, que solo son dos, Deadpool y Wolverine. Recordemos que esta es la primera oleada de la película. De hecho, ya por ahí se reveló la segunda oleada con spoilers y tenemos a las distintas variantes de Deadpool. La verdad es que estos Funko se ven bastante bien, pero no sé, la verdad es que estas dos figuras me gustaron un poquito más que las nuevas. Pero bueno, ya, mucha plática, vamos a abrir a Deadpool. Lo hacemos con cuidado, recuerden que a nosotros nos gusta guardar las cajas. Bien, y se libre Deadpool. No, amigos. No, véanlo, amigos, está genial. No, amigos, ¿qué les puedo decir? Está bastante bonito y bastante genial este Funko. O sea, me encanta. Debo decirles que soy bastante fan de las actualizaciones y las modificaciones que tuvo el traje de Deadpool en esta película. Y debo decir que los adaptaron muy bien en este Funko. Es que véanlo, está bastante genial. Y debo decirlo, amigos, este es el primer Deadpool cinematográfico que tenemos en Funko Pop. Y para ser el primero está bastante genial. Amigos, quiero que vean el pedazo de Funko Pop que tenemos aquí. Está genial. O sea, en primera instancia quiero que vean el detalle de la textura en todo el traje. De verdad, pareciera que el traje sí está hecho de tela. Vean todas las armas y detalles bastante geniales que tiene alrededor del traje. Aquí podemos ver su cinturón con la hebilla clásica de Deadpool. Aquí podemos ver varios cartuchos para las municiones, sus katanas, los guantes que tiene. Está genial. Vean nada más cuánto detalle tiene esta figura, me encantó. Vean aquí esta parte que sobra de la máscara, incluso ese detalle pusieron, está genial. Vean la máscara, el detalle de los ojos, esa nariz se ve bastante bonita. Y algo que también me encantó es la pose, o sea, vean cómo está como atacando, a punto de defenderse. Está bastante genial. Y bueno, ver al personaje de Deadpool en Funko Pop ya es todo un clásico, amigos. Y como les dije, esta es la primera versión cinematográfica de Deadpool, la cual tiene su Funko Pop. Y no sé ustedes, amigos, pero a mí me encantó. Vean las rodilleras, las botas, aquí tiene como una navaja, el trasero sensual. ¡Piu! La verdad es que está genial, amigos. Este Funko Pop está lleno de detalles. Me encanta. Y bueno, este fue el genial Deadpool. Y ahora pasemos con el segundo protagonista de la película. Vamos a abrir al imponente Wolverine. Véanlo, aquí está también en todo su esplendor. La caja es literalmente lo mismo, pero ahora con Wolverine. Es el Funko número 1363. Vamos a abrirlo ya. Amigos, no les voy a mentir, estoy muy emocionado. Ahora sí. No. No, amigos, es que vean nada más este pedazo de Funko Pop. O sea, yo no soy de exhibir mucho los Funkos afuera de su caja. De hecho, por eso repito constantemente este mame de conservar las cajas, porque a mí me gusta exhibirlos en sus cajas, pero este Funko Pop no le hace justicia tenerlo en su caja. Este sí tenemos que tenerlo exhibido así en nuestros cuartos, en nuestros escritorios, así como está. Es que vean nada más los detalles, ese traje nuevo amarillo, súper comiquero, me encanta. Y vean nada más la máscara, está genial, se ve increíble así. Este sí definitivamente lo voy a tener exhibido así como está por un tiempo. O sea, los detalles, el traje, la máscara y también la pose le ayuda mucho. No sé si sean los colores o simplemente Wolverine es así de genial, pero no. No, amigos, este se tiene que exhibir así como está. No, amigos, es que vean nada más este Funko Pop. Definitivamente es ya de mis favoritos. Vean al imponente Wolverine. Y es que debo decirlo, este nuevo traje amarillo, igualito al de los cómics que tiene, se ve increíble. Y la verdad es que el Funko Pop sí supo capturar los detalles del traje. O sea, al igual que el Funko de Deadpool, tiene textura que se ve bastante genial. Los colores amarillo, azul, negro, como que rechinan mucho. O sea, sí estoy batallando con la iluminación ahorita para que se noten los detalles, pero en persona se ve increíble, amigos. Vean, aquí tiene su barbita y todo, la máscara. La máscara está genial, amigos. Incluso vean, en el amarillo se alcanza a notar las líneas, la textura que tiene. Se ve genial. Vean esas imponentes botas azules, los ojos, las garras de adamantium. Se ven geniales. Los detalles negros con amarillo que tienen los guantes, esas líneas en los costados. Vean el cinturón con la X de X-Men. Está increíble. La pintura sí deja un poquito que desear, pero no importa, amigos, eso es un Funko Pop. Los Funko Pops por lo general tienen estos detalles de pintura,
pero aún así se ven bastante lindos. Vean la barba de Hugh Jackman, se ve bastante genial así con la máscara, pero también quiero ver un Funko Pop Unmasked, o sea, una versión con la cara de Hugh Jackman, a ver qué tal se vería en versión Funko Pop. Quiero preguntarles, ¿a ustedes les gusta el traje así completo o lo prefieren sin mangas y sin hombreras? No sé ustedes, pero a mí el traje así como está completo con manga larga se ve genial, amigos, no necesita otro cambio. O sea, no sé, algo tiene este traje así con manga larga que me fascina. Este Funko sí, amigos, definitivamente lo necesito exhibir fuera de su caja porque no le hace justicia a los increíbles detalles, a la increíble pose, al increíble Funko que tenemos aquí. De verdad, es de los mejores Funko Pops que he tenido. No sé si es el hype hablando, pero es ya de mis favoritos. Me encanta, me encanta, me encanta. Y bueno, este fue el imponente Wolverine. Neta, amigos, qué pedazo de Funko tenemos aquí. Hasta aquí el video del día de hoy. Este fue el unboxing de los primeros Funko Pops de Deadpool y Wolverine. ¿Qué les puedo decir, amigos? Están increíbles. Por un lado tenemos a Deadpool con ese rojo bastante intenso y esas katanas que están geniales. Y por el otro tenemos al imponente Wolverine. O sea, no sé si sea el color, esa máscara, el detalle que tiene en el traje. No sé, algo tiene, pero quedé enamorado de este Funko Pop, neta. Creo que ya entro segurísimo a mi top 5 de Funko Pops. Amigos, creo que estoy enamorado. Si te gustó el video, por favor dale like y suscríbete para que veas más contenido como este. No olvides seguirme en mis redes sociales, en donde constantemente comparto noticias sobre Marvel, DC y mis videos nuevos. Por ahora es todo, chicos, yo me despido, les doy gracias por ver, les mando un gran abrazo y nos vemos en el próximo video. Bye. Neta, amigos, si así de geniales están los Funko Pops, no quiero ni ver los Marvel Legends, van a ser increíbles.